And really at the heart of our programme, and I think the kind of most powerful aspect of our programme really, is that we're bringing together learning-focused leaders from different parts of Portugal, and they're thinking together, sharing experiences, learning from each other, being critical friends to each other. Teachers are always the most important people in schools. But we also know that in order for brilliant teachers to be able to do their very best for their students, we need school leaders who can create the conditions in which that's possible. Aprendemos muito. O foco, liderança. Depois, levar para a escola. Depois, implementar. Depois, fazer mudanças na escola. E aprendemos muito sobre uma liderança democrática participada, sobretudo incidindo na aprendizagem dos alunos, porque acaba por ser esse o nosso foco nas nossas escolas. É sempre a melhoria das aprendizagens, a melhoria dos resultados. Foi uma experiência muito boa. Sin lugar a dudas, nos está cambiando en fomentar un liderazgo que no sabíamos cómo encasillarlo, cómo apellidarlo, y es un liderazgo distribuido, en valorar los datos, las evidencias, en buscar evidencias cuantitativas, cualitativas, en buscar esos tiempos de transformación del cambio con las emociones que se generan en las familias, en los alumnos, en los profesores. Esa gestión del colectivo, de esa comunidad educativa, a través del curso de liderazgo educativo, pues nos ayuda, nos apoya, aprendemos y a veces nos reconforta en la gestión de nuestras propias emociones como líderes. Nadie nunca nos había ofrecido un programa para liderar, ¿no? Porque pensar que a nosotros nos formamos como profesores, como una materia, pero nadie nos enseña a liderar. Y entonces esto se aprende poco a poco, pero necesitas también unas herramientas, unas estrategias para poder llegar a comunicar y a intentar conseguir que el profesorado siga y se adapte a los nuevos cambios y las nuevas metodologías que necesitan los alumnos para poder aprender. Ah, durante el programa aprendemos mucha cosa. No solo conceptos teóricos de liderança, mas mucho como el trabajo en comunidad, en colaboración con los otros, permite que esa liderança tenga un efecto muy positivo en las aprendizagens. Y, afinal de todo, o nosso trabajo en las escuelas es para que los alumnos aprendan. No es para sermos líderes, es para que los alumnos aprendan. Una formación en liderazgo para el aprendizaje te ayuda a romper los prejuicios que en las culturas mediterráneas tenemos hacia este concepto y poder asumir mejor tus roles que van más allá de la gestión.